Periodista que entrevistó al diputado Cristian Guevara dice que pueden ser inocentes estos jovencitos porque ¿qué tal si son solamente actores que están imitando a los mareros? Y pues fueron capturados injustamente. Ustedes hicieron una ley, o sea, en este gobierno, en esta legislatura, hicieron una ley en donde se basan solamente en eso, en el tatuaje. ¿Qué tal que era un actor? ¿Qué tal que le gustó la MS? ¿Qué tal que quería imitar a la Mara Salvatrucha? Argumentos que seguramente has escuchado. No pasan esos casos. Mira, tatuarse, si vos te tatuabas, ajá, MS o 18 y no eras parte de la Mara, te mataban. Okay. Nadie tampoco andaba jugando a tatuarse MS, como te, ajá, digo, no se tatuaban María Santísima. Oigan a este, no sé si es comediante o es presunto periodista, pero lo que está usted viendo es verdad. Un periodista hizo esa pregunta. ¿Qué tal si son imitadores de mareros y les gusta la MS? Hágame usted el favor. Solo faltó que este presunto periodista le hubiera preguntado a Cristian Guevara si todas las víctimas de estos angelitos eran actores que se estaban haciendo los muertitos. Solo eso faltó. Es que vivimos en un mundo tan absurdo, con un periodismo tan pendejo. Y perdóneme por la palabra. Perdón por el hebreo.